Muy buena disposición, muy buena apertura. De todos modos, ellos plantean la realidad local, que es desde el área de habilitaciones, que si un boliche no tiene agua en los baños y el servicio funcionando normalmente, no se le permite la habilitación y la apertura del local. Por lo tanto, esto es para ir evitando algunas cuestiones como la que nos habían preocupado nosotros. Y sí hay muy buena disposición para instalar dispenser al lado de las barras para poder determinar y dar expendio de agua de manera ilimitada durante toda la noche. Lo que nos dicen es que desde que se está trabajando este tema en los medios, hubo alguna gente, muy poca, que se han acercado a las barras solicitando, pero nos decían, por ejemplo, en una noche de 1000 personas, solo 2 personas lo solicitaron. Pero bueno, quiere decir que ya el tema está en boca de los propios jóvenes. Ahora vamos a tener una reunión con los dueños de los boliches y con los jóvenes del Consejo Deliberante Estudiantil para trabajar algunos temas que han surgido con el tema de la discriminación y también el tema del agua. Esta semana podríamos ya estar tratándolo, aprobándolo, luego el Ejecutivo va a estar reglamentándolo para bueno, ya poder ejecutar el proyecto en los boliches, pero hay muy buena disposición de parte de los dueños de los locales. Bien, lo que hay que hacer urgente es comunicar mejor todo por el tema del agua que por lo pasado en Buenos Aires, Costa Salguero, más atrás con lo de Cromaño, esto es totalmente diferente. No digo que no exista la droga o la vía comunicacional en los chicos, pero no se vale ningún boliche de Villa María una botella de agua mineral. Es más, tampoco se sabía, hasta la reunión de recién, concejales, bolicheros, que para abrir es necesario el uso del agua corriente. No es como dicen allá, la cortamos y hacemos, especulamos y hacemos el negocio. Acá no se puede abrir si no se cura agua por los baños, para lavar la vajilla. Eso es bueno que se sepa. Por eso yo los molesto a ustedes. Y lo otro es esencial. Se va a colocar dispenser, vamos a corregir el tema de la carga ocupacional en cuanto al horario, porque antes no existía esto. En la época cuando nosotros arrancamos, yo me acuerdo en Navidad, Cabranca, 3.000 personas. Claro, no había carga ocupacional, no había pasado todavía lo de Cromañón, ahora sí. Entonces es necesario, se toman esos recaudos, pero a su vez hay un límite para poner. Y los chicos tampoco saben, y esto hay que informarlo.